Esto es Frecuencia Informativa Libre a través de Radio Tormenta, 1600 de amplitud modulada. Este miércoles 10 de octubre del año 2012 quiero hablarle de algo que diariamente sufren miles de familias. No le exagero cuando le digo que son miles. Desde hace aproximadamente una década, de forma completamente fuera de todo reglamento, fuera de todo sentido común se empezaron a convertir tierras de cultivo en el valle de Tarímbaro, tierras de cultivo, fértiles tierras de cultivo, en zonas habitacionales. Sin ningún control y sin contar con los servicios, varios alcaldes de Tarímbaro, uno de ellos que, que repitió en varios mandatos y que de forma a todas luces irregular otorgó esos permisos, que ustedes lo han de conocer como Don Balta, entre otros, dieron permisos a una serie de empresas que también actuaron muy chueco para construir desarrollos habitacionales. Toda la zona que va desde ese punto que se conoce como el trébol, que está saliendo a Salamanca, a través de la carretera libre a Sinapecuaro, que va también al aeropuerto, toda esa zona ya se encuentra llena de desarrollos habitacionales, muchos de ellos en condiciones verdaderamente lamentables y peligrosas. Pero no solamente el problema son las casas mal construidas, son las casas que no tenían eh, a dónde tirar sus, los desechos. El problema no es eh, tan grave, ¿no? Pudiéramos decirlo eh, en el momento en que no lo vemos. Pero, ¿sabe usted los drenajes de cuántas casas van a dar al lago de Cuitzeo sin que exista una planta de tratamiento de agua en el lugar? ¿Sabe usted las miles de hectáreas que se echaron a perder, hectáreas productivas y fértiles, porque a una bola de alcaldes chuecos? les llegaron al precio para dar los permisos a unas empresas chuecas para que construyeran ahí. Ese es un problema muy grave que no se ha querido ver y que afecta directamente a la capital del estado. Sí son otros municipios, Álvaro Obregón, Tarímbaro, Charo. Pero a Morelia le afecta porque gran parte de esas personas vienen aquí a trabajar, a estudiar atender sus negocios vaya a misa si usted gusta pero vienen a morelia y se tienen que trasladar a través de una pequeña carretera a una pequeña carretera que ya no sirve ya no le es funcional a las miles de familias que viven en aquella zona ya ya está un centro comercial enorme por allá o sea es realmente el crecimiento si usted no ha ido y va se va a sorprender de lo que se va a encontrar pero esta carretera, y si pudiéramos ver las imágenes, por favor, Diego. Esta carretera constantemente da como resultado una serie de accidentes pero muy fuertes. Una serie de accidentes que ponen en riesgo la vida de familias y de personas y no hay quien ponga atención en esto. La autoridad municipal de Tarímbaro ya lo sabemos, probablemente pues no les dé, ¿verdad? Porque desgraciadamente allá no se consiguen quién gobierne, sino al, al cacique. No se consiguen quién gobierne, se consiguen quien les ordene y quién les dé, quien les lleve la despensa cada semana. Malamente. Pero aquí están los resultados de las pésimas administraciones que ha tenido Tarímbaro como municipio. Pero tampoco lo está atendiendo el gobierno del Estado. Esa carretera, que ya como le digo, es insuficiente. La que va de la posta, como también se le conoce a las instalaciones de facultad de veterinaria de la Universidad Michoacana que están por allá, hasta Álvaro Obregón, esa pequeña carretera ya no le sirve a los miles de vehículos que circulan por ahí diario. ¿Y qué da como resultado? Da como resultado accidentes constantemente. Ah, se construyeron ahí unas laterales para permitir dar vuelta en U, que lo único que dan son más problemas en lugar de ofrecer soluciones. No hay un trabajo de ingeniería vial real para atender esta zona conurbada de la capital del estado. Y al parecer tampoco le veo ganas a la autoridad estatal por ya hacerse cargo del problema. Hubo un esfuerzo que estuvo realizando un diputado federal hace pocos meses por lograr este, bajar recursos para aliviar un poco los problemas de las zonas conurbadas este, de Morelia. Al final, ¿qué pasó? La administración de Leonel Godoy al parecer no cumplió con la parte que le correspondía y los recursos se perdieron. Pero el problema ahí está y el dolor de cabeza para miles de familias que circulan por este lugar, también ahí está vaya ya los seis carriles que unen a esta parte con este el tecnológico de Morelia ya son insuficientes ya son insuficientes llegan llega una hora del día o varias horas al día en que no se puede circular en que no se avanza qué se va a hacer con esto cuál es el plan cuál es la visión de futuro ¿Qué es lo que está pensando la reciente administración estatal para resolver este problema? ¿Cuál es su propuesta? Esperamos conocerla, porque creo que ya es hora. Y, tú, y si tú has circulado por este lugar, si tú vives eh, en esta zona del municipio de Tarímbar y nos estás escuchando, pues también haznoslo saber. Dinos qué otros problemas tienen que, nos que nosotros estaremos muy atentos a darlos a conocer. Lo puedes hacer enviando mensaje de texto desde tu teléfono celular al número 4431 11 76 53. Ponnos nada más tu nombre y del lugar en donde nos envías el mensaje. A través de Twitter en arroba Juan José Rosales y en Facebook nos encuentras en Frecuencia Informativa Libre. Radio Tormenta, 1600 de amplitud modulada. Mensajes de texto y a celular 44 31 11 76 53